Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya seas de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Mamá, zambombazo! ¡Uf! Amazing. ¿Cuál viene de pom? Amazing. Vale, amigos, vamos con un Ceramite. He salido, bueno, cuando he salido a sacar la cena para esta noche de sandunqueo. Mira por allí, amigo. Estaba ahí Gaya ahí. Digo, ¿quieres un hielete? Un hielo. Se lo he dado, pero no lo ha querido. Se lo he puesto donde el agua. Para que se le refresque la gota. Está cerrado, ¿verdad? Vale. Está en buena posi. ¡Mamá, zambombazo! ¡Uf! Amazing. ¿Cuál viene de pom? Amazing. ¡Madre mía! ¡Madre mía, tú! That... Esto parece literalmente una película de Michael Bay, ¿eh? Con tanta explosión. ¡Mamma mía! ¡Pium! ¡Pam! ¡Pium! Dios santo hermoso, tú. Nada, nada. Impresionante nuestro CRM, tú. ¿Cuándo van a haber packs, Carmelo? Openings. ¿Sabes qué pasa con el tema de los Alpha Pack, gente? O de los openings de Alpha Pack. Que ya he hecho tantísimos openings de Alpha Pack que ya literalmente no sé qué hacer con los Alpha Pack. O mejor dicho, qué hacer con los openings de Alpha Pack. Porque sí, mi cuenta. Tengo un vídeo al año que lo titulo abriendo mi cuenta después de un año. O después de tanto, ¿vale? Que por eso ahorro siempre mi cuenta principal. Ahora, si me pongo a abrir la cuenta de los seguidores, como he hecho muchísimas veces, ¿qué títulos les pongo, tío? Que no sé qué decirte. ¿Qué títulos les pongo? ¿Sabes? Porque es que he puesto ya de todos los títulos. Es como, uf. Son vídeos que personalmente me gusta muchísimo hacer, la verdad. Pero no sé cómo titularlos, tío. Nada, pero hazlos porque, tío, es que al final te das en cuenta que esto es un trabajo y hay que hacer las cosas, coño, para que te rente el haber perdido o el haber invertido ese tiempo. Que además los openings así grandes suelen ser a lo mejor de, que sí, los cortos igual son de 15-20 minutos, pero los largos igual son de una hora, hora y media, dos horas, ¿sabes? Por eso digo, no lo sé. Bueno, vamos a hacer lo mismo que antes, ¿eh? Bueno, por mí sí, la verdad. Una cabrera salvaje. Tío, el ataque ha sido espectacular, ¿eh? Digno de Hollywood. Vale, nosotros vamos para arriba tranquilamente. Eso, van a tope. Lo malo es la cabeza salvaje. Vale, a tope. Lo bueno es que van dos. ¿Son equipo? No, no parece. Tengo que me sacan por aquí. Ventana. Ventana parece cerrada. Parece cerrada. ¿Está todo cerrado? Está todo cerrado, vale. Coño, no me acuerdo de que tengo este sistema aquí puesto. Voy a abrir igualmente. Interrogación. No me jodas. ¡Ah! ¡Uy! ¡Si queréis vivir! Mierda, pared. Oh, vale. La madre que lo pared. Mira que lo. Mira que lo he dicho tú. Pared. Córrele. Madre mía, vaya vuelta más tonta por no dar la vuelta por delante del muro, tío. Vale. Pensaba que era coña, tú. Hasta que he visto a todos correr, digo, vale. Vale, volvemos, no pasa nada. Este tío me puede mirar el drone, no creo que esté en aquí. ¿Tengo aquí alguien conmigo? Sí. Voy a mirar el drone, no me fío de que haya alguien aquí. Está cerrado, vale. Oryx, stop Easter, Oryx. Vamos a hacer como que no lo he visto. De camp plan. Oryx going CC, Oryx coming CC. Ay, qué pena, que bien lo ha hecho el pavo. No era el mismo. A ver. Ah, pues me he confundido. Pensaba que me había disparado. Había disparado conmigo desde aquí. Madre mía, la has perdido tú. Qué pena. Qué pena. Mamá. Vale. Uno fuera, uno dentro. Dale vida. Va a seguir haciendo TP file. Lo mismo de la enchufa. Una posición muy típica la del pavo. ¿Qué tenemos? Vale. Como se la hemos colado, gente, a la L, tú. Plan, voy a hacer como que no la he visto. Pero lo malo, a ver, es cierto, no la he visto. Pero es que la he escuchado con el puto dron. Trampa de caja, no lo he visto, pero me lo he podido. Hostias. Ah, pues sí que la hemos visto entonces, Sí, la hemos visto, sí. Bueno, no pasa nada. NT, amigos, NT.
Nunca entenderé. Bueno, me imagino que perdón, la A se estaba cubriendo atrás por algún motivo, pero estaba la puerta cerrada, ¿no? O no, no sé. Me ha dicho, digo, planting, I'm planting, estoy plantando, chico. Cubrime. Pero pues será que no. Qué pena, ¿verdad? Bueno. Nah, hubiera muerto igualmente. Estaba pensando, digo, ¿cómo podía haber cambiado eso? Nada, porque no era mi problema, por así decirlo. Si yo sé, imaginaros, o sea, yo ahora mismo he muerto porque la as no estaba cubriendo otra parte, etc. Si yo sé que, por ejemplo, la as no está cubriendo, entiendo que es como si yo estuviera solo. Si yo estoy solo ahí plantando, no voy a plantar. Entonces lo que hago es aguanto posición o hago un pequeño bait. Voy a hacer como que planto, le pego un toque, en plan, lo pongo en el suelo, lo levanto y apunto. Creo que era bastante lógico. Una vez que has matado a uno, has matado a dos en el site, lo más normal es plantar y que está detrás tuya cubra. Pero bueno, igual escucho, lo he dicho, igual he escuchado algo detrás, ¿vale? Vale, vamos hacia arriba. ¿Qué me pasa? Vale, vámonos. Vamos. ¿Aquí por qué? Ah, no, están en baño. No, baño que ahora no pueden estar. Ah, están aquí, están en talleres, vale, en workshop, vale. Esto sí, eso sí. Han abierto, ¿verdad? Sí. Vale, se han abierto. Digo, estoy escuchando las bombas, ¿eh? ¿Por qué han abierto? Pues sí, me voy a haber tirado por ahí. Vale, un Thermite. El Thermite es bueno si ataco por aquí atrás, etc. Si no, pues bueno, no sé por qué he cogido Thermite igualmente. Vale. No voy a asomarme hacia la izquierda porque desde la trampilla se ve toda la entrada. Es una castaña. Están abajo, sí. Slash se pira. Va a hacer perfecto al pavo de la ventana. Bueno, espérate que estamos aquí. Espera, espera, espera. Estamos ya aquí. Se han metido. Estos tíos literalmente van a tocarse las pelotas, ¿no? Amigo, dime que la tienes. Dime que la tienes. Dime que la tienes. No puedo entrar por aquí. Tengo que entrar por arriba. Perdón por la puerta doble. Tengo que entrar yo para acá. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Para acá, para acá, para acá, para acá. What? Vale. Hunting. No es la mejor idea, pero. Puta madre. Vale. Ya. Hunting. Me ha disparado desde arriba. Y vos, half wall. Vamos a salirnos por aquí. Metemos. Ya. Bueno, top el equipo, Mi amigo champiñones. Bueno, amigo, muy buena. Va enchufado, tío, va enchufado. Pase caro. También es otra. Estamos en diferentes sintonías ahora mismo. Mi equipo y yo estamos en otras ligas. ¿Vale? Otras ligas, no vamos a decir en otro momento. Para mí ahora mismo son. Un ejemplo, ¿vale? Son las 10 de la mañana. Estoy desayunando tranquilamente. Estoy leyendo el periódico con mi cafelito, con mi tal. Ellos ya están siendo las 12 de la noche. Van con el cubata, van a tope, ¿vale? Yo estoy tranquilito. Ellos literalmente van a otro rollo. Qué locura, tío. Ay, Dios mío, vamos a poner esta, no. Esta mismo, un C4, venga, un C4. Pero literal, o sea, mi plan era: voy aquí tranquilamente, venga, voy por esta pose. Tema de oficinas, limpiamos un poquito arriba, tomamos la posición de arriba. Nada, mi equipo, venga, vamos a entrar por aquí a tope, rusheando y ya estamos, amigos. No paran, o sea, estamos en otro rollo. Cuando he visto el sledge, digo, vale, digo, voy con el sledge tranquilamente, no sé qué, no sé cuánto. Venga, tú metes presión por aquí, me meto yo por la puerta en el momento, perdón, por la ventana en el momento que tú empiezas a meter presión, control obviamente. De repente veo que el sledge se va, digo, ¿qué pasa? Digo, ah, vale, que el sledge se va a tomar por culo, porque van entrando ya a mansalva, tú. ¿Cómo voy para esto? Vale. Me parece bien, me gusta. Bueno. Vale, vamos a reforzar nosotros. Aquí me gustaría que abriese. Que no podemos abrir con demasiado, ¿verdad? Bueno, la Zami con la de Seriker sí. La Zami con la de Seriker sí que podría abrir. De hecho, en estas paredes creo que son tres disparos para romper la pared. Vale, voy a poner una batería justamente aquí atrás y las otras tres me las llevo para otro lado. Pero obviamente estos están pues todos fuera. Mamma mía, cómo está el percal. Vale, voy a cerrar la puerta esta. Vale, el Fenrir se va a quedar aquí. Vale, se va a quedar ahí el frente. Vale, si es. Ah, no, me tengo que ir aquí, coño. Soy grande.
Can you cover a Fenrir or a Sami? Yeah, outside. Bueno. Eso que se le puede cubrir, es que se le puede cubrir. Vale, mira, se viene el guardián bien. Aquí lo bueno es que te puedo hacer. Puedo hacer esto libremente. O sea, en plan, puedo hacer un trickle libremente. Han tapado de esto, está muy bien. Vale. ¿Te puedes creer que soy main bandit desde hace 1000 años? Pero main bandit desde que he puesto 1000 baterías, de que he roto 1000 cargas. Y nunca me había fijado en ese puntito blanco. O sea, ¿cómo se llama? ¿Sabéis? ¿Veis cómo ese botón iluminado? Justamente en el medio a la izquierda. Este que está por aquí, mirad mi flecha, este por aquí, ¿vale? No, mira, el dato, ven todos para atrás, vale. Perdón, no es buena idea eso que estoy haciendo aquí de... Bueno, a ver, no pasa nada realmente. O sea, esto de estar aquí así es mala idea porque tengo la puerta abierta. Pero no pasa nada porque tenemos la esto de Fenrir allí. No sé si me convence el silenciador, la verdad. Yo me encargo de cubrir estas posiciones y yo cubro estas posiciones. ¿Alguien en sándwich? Ahí lo tenemos. Mi panita. Main bandit desde la ACO, literalmente. Espero que no me haya quitado la trampa de aquí, vaya. ¿Qué coño era eso? No sé muy bien qué era eso, tú. Ha tirado algo, ¿verdad? Pero no era una granada. Tengo que esperar, mamá, a que si se muere el Fenrir, tengo que meter presión. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto, cabronazo! El policía de likes. Ven, que se lees que yo lo vea o me enfado. Esa es. Muy bien, venga, adelante, a proseguir con el vídeo. Vale. Pues no me engañaron, gente. No veo una mierda a esta distancia. Mati. Bueno, metal. Upstairs, topstairs. Me cago en su puta madre, tío. No sé por qué pensaba que están todos en punto, tío. Y mira que escucho a alguien ahí, pero no sé. He volado, literalmente. Vale, tienen solís. O sea, tenemos solís. Corre, corre, corre. Ah, no tiene granadas, ya, claro. Qué pena, tío. Ya. Qué buena. Joder, va a liar para matarlo, tío. Nada, tú tranquilito, ¿eh? Si no venía el tercero, ¿por qué no ha hecho, no ha metido presión a este tío? Nice try, tío. Nice try. Muy bien. Se ha cagado bastante el cero, ¿no? Me han dicho. Hostias, el pavo sale. Además sale tanto que se pega 2 horas fuera y tal. Y es que el tío ni se ha movido, ¿eh? ¿Quién era? No lo sé quién era, tío. ¿Qué pillamos? Un bandit. ¿Qué no me apetece un bandit a esta distancia, tío? Te lo juro, es una mierda, la verdad. Un guarde, un rook. Voy a coger un... un rook me renta. Un rook. Me interesa, amigos. Me gusta, me gusta. Me interesa. Me parece decente, perro. Entiendo que la... Este 8, que es del año, me imagino, ¿no? Entiendo que sí. O sea, esto que pone aquí 5, 6, 7, 8. O sea, el V palito, palito, palito. Los números romanos. El número 8. Entiendo que es por el año, ¿no? Si no, no veo otra lógica. Vale, vamos a poner nuestras vainas primero acá. Tampoco sé, por ejemplo, que han tirado atrás nada o que la han abierto arriba. O sea, que han abierto aquí porque han quitado batería. Si no, podía haber rotado para poner batería. Ya que allí no tiene literalmente nada que hacer. Ahora van a ir por el otro lado. Pero bueno, al menos si van por el otro lado,
Yo puedo mirar a ambos sitios. Voy a mirar larga. Yo me acuerdo de tomar respawn combatit en el mapa de canal, en antiguos, claro. Vale, esto está bien puesto. Aquí lo mismo, un poquitico así, yo creo, ¿no? Y en las muy malas tiro aquí una granada, ¿sabes? ¡Uy! ¿Cómo han cogido todo, eh? ¡Attention! ¡Si vos podés! ¡No, no, no! Bueno, eso es un poco... Está bien, pero es demasiado troll, la verdad. Yo es que a mí me gustan las defensas seguras, tío, sin tener que ponerse. O sea, me gustan las defensas que... Dice, la cámara de fuego está viva. Perfecto. Estoy escuchando, estoy atento. Es que he escuchado... En esta cámara... He escuchado algo. Madre mía, me cucu. Aquí podemos aguantar. No dirán verme aquí. Y entonces desde aquí. A ver, en principio no deberían abrirme esas. Di que fue chanca. With you. Vamos, mía. Aquí me parió, tú. Oye. ¿Qué ataque están haciendo, tío? Estoy mirando por aquí, ¿vale? No entiendo muy bien el ataque que están haciendo. El Goyo. C4 en posición. Cargando munición. No sé qué están haciendo, la verdad. Mamma mía, tú. Queda un enemigo. Pues XD, la verdad. ¡Yee! Venga, todos a por ellos. Voy a llevarte, amigo. No era broma, era broma, me guiño. Screen. Uf, screen dice, me cago, tío. Estás jugando pero como el puto culo los otros. Te voy a echar para atrás, puedes venir. Para acá, para, para. Pues muy bien. Odio las nuevas recargas. Se la ha comido. Pues muy bien, ¿no? La verdad, muy bien. Ve de mierda el ataque que han hecho, o sea. Creo que han querido hacer una estrategia tan innovadora. Innovadora, mis cojones. Se han querido coordinar para atacar todos desde oficinas y tal. Han visto que no podía entrar y se han quedado todos como esperando a que pasara algo. Vale, vamos a ir a baño, pa. Fenrir. Quédala con un rook. Estos se van a quedar fuera, pero son todos unos pedazos de fragger que te cagas, tío. Lo dicho, estamos en otra sintonía, mis compañeros. Venga, un rook, va. Aunque estaba pensando, digo, igual le puedo meter algo de ayuda o soporte a mis compis con... Yo qué sé. Me pillo una Thunderbird y voy con ellos, directamente con ellos. La verdad. Me pillo un Doc. Y les pego así chutes a larga distancia, ¿sabes? ¿Dónde se puede conseguir el color rosa universal? En los Alpha Pack, en principio. El plasma rosa, te refieres, ¿verdad? Eso solo se puede conseguir ahí. En los Alpha Pack, no se puede comprar. De hecho, me joder, tardé bastante en poder conseguirlo. Pero bueno. Después de muchos años, lo puede conseguir. Vale, amigos, armor, blindaje. Vale, tenemos escopetas. Sí, mi compa, que va a tardar 2 años, pero va a poder hacerlo. Refuerzas tú, vaya por Dios. Reforzamos. Vale. Ok, lo que vamos a esperar es que mi compa abra. ¿Escucho algo? Sí. Vale, esto. Vale, reforzamos y ya está, en principio. Estas igual las queda abiertas. Bueno, depende. Vamos a ver qué defensa hace mi compas.
no hacen defensa como tú. Vale, sí, vale, ¿ves? Si hacen fuerte allí, perfecto. Si hacen fuerte allí, esto lo podríamos incluso dejar abierto. Vale. Pues nos quedamos por aquí, perso. Ya, evidente que venía aquí mis panas. Vale, la trampilla. Es que no hemos fundido nada. Bueno, para por si hay algún rebote. ¿Son capaces de pegarlo o qué? Ahora. Críticamente, mira el equipo, gente. Todos fuera, todos, todos. Cinco. Yo. Vamos a echar un poquito más para la derecha. Aunque. Uf, no me. Es que. Tío. Estas son las cosas que a mí me gustan, gente. Acaban de literalmente hacer una defensa para defender de una manera. Vale, me tengo que meter aquí, ¿vale? Tengo que cambiar la posición. Porque han hecho una defensa que no la están defendiendo. O sea, defensa está de puta madre. Ahora no lo están defendiendo. Están todos atacando arriba, bien. Están defendiendo todas arriba. Vale, ¿hemos recargado o no? Hemos pegado un par de balitas. No sé quién era ese, tío, el de fuera. Vale. Espero que no haya nadie en hueso. Ha muerto. Y todo por llevarse la baja al perro, tío. Y ya, todo por llevarse la baja, tío. One injured pest buff. He's dead, he's dead. Last two buff, office, last vale, in. Tenemos una arriba. Opening up the office hatch, opening up office hatch. Ok. Vamos aquí, si no tenemos. No tengo tanta. Tanta desventaja de las ventanas, estoy ahí encerrado. Aquí por lo menos puedo mirar para ver los sitios. ¿Te iba a tronear? ¿Está aquí? ¿Cómo está aquí? Está arriba. Voy contigo. Vale, va hacia cuadrado. Los atacantes han encontrado una bomba, defiéndanla. Solo faltan 15 segundos. Muy bueno. No sé dónde estaba exactamente este situado, tío. Pero me ha servido. Pues bueno, partida, a ver, interesante y tal, pero joder, mi equipo estaba en otra onda, la verdad. Estaba en otro mundo, ¿eh? Pero bueno, buena partida igualmente. Me ha gustado ese ataque desde el principio. Madre mía, cómo volaban las granadas, las flashes, todo. Tú, qué locura. Terremebundo. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.